Amigos de redes sociales que nos siguen a través de Mario Luis Ramos Roche de Cedra, hoy estamos en la comunidad de La Escondida, ¿verdad? Aquí es La Escondida, con Margarita Gallegos, quien es candidata a presidenta municipal de San Francisco de los Romos. Candidata, ¿cómo está? Muy bien, Mario, con el gusto de recibirte aquí en San Francisco de los Romos, en esta comunidad tan bonita que se llama La Escondida. La Escondida, no está tan escondida, bueno, ya no. Está más urbanizado para acá. Está muy urbanizado esta comunidad, está prácticamente cerca de la cabecera, pero es una comunidad donde su gente es muy bonita y muy cálida. Pues, ¿cómo ha transcurrido la campaña? Estamos ya casi a nada de terminar y de la elección. Ajá. ¿Cómo ha transcurrido la campaña? ¿Cómo ha sentido la gente de San Pancho? Que además ya la conoce, sí, la gente de San Pancho. Fíjate que he sentido la campaña muy diferente a otras, porque la continuidad siempre te da como la oportunidad o de ser bien evaluada o de que te rechacen. Uh-huh. Y en mi caminar durante estos 35 días que tuvimos de estar tocando las puertas, pues ha sido muy, muy buena la recepción por parte de las personas, el abrazo, el saludo, la sonrisa, y ver de frente a la ciudadanía fue muy bonito. Ahorita ya estamos en los cierres, lugar por lugar, pero el caminar fue muy agradable, muy buena la respuesta y muy cálida por parte de la gente. Candidata, y en este sentido, ¿cuántas comunidades tiene San Pancho? ¿Cuánta gente vive aquí? Y bueno, platicamos el otro día de que ya no es solamente carnitas, ya hay toda una diversificación de actividad industrial, de otro tipo de actividades. Sí, fíjate que San Francisco de los Romos tiene ya una población muy diversa, muy diferente las personas de las comunidades, porque en las comunidades son muy arraigados, familias grandes, que ya el papá, los hijos, los nietos. En los fraccionamientos, pues es más diversa, que llegaron de diferentes lugares, pero aún así no dejan de ser receptivos. Uh-huh. Y pues la población ha crecido bastante. En sí ya el municipio tiene alrededor de 65 mil habitantes y, por ejemplo, la parte del fraccionamiento La Ribera ya trae como 22 mil de población. Entonces es muy diversa, pero creo que San Francisco de los Romos todavía se considera de los municipios muy amables y a fin de cuentas pues somos francorromeses todos. ¿Cómo va el tema de la conurbación? Es un tema en el que la gobernadora ha insistido mucho. Vamos, habla del crecimiento de San Pancho. Yo recuerdo cuando Miguel Ángel Barberena hizo el anuncio de la creación como municipio y a partir de entonces ha despegado, ha crecido bastante. Pues sí, San Francisco de los Romos es el municipio que más ha crecido en el estado. La conurbación tiene sus beneficios, como también tiene sus complicaciones, porque, bueno, de por sí el crecimiento de población conlleva diferentes tipos de problemáticas, pero a fin de cuentas nos toca dar los servicios, nos quedamos medios cortos, porque no es la misma tener 40 mil habitantes a tener 65, pero pues hemos también de alguna manera tomado la parte de la conurbación, porque hay proyectos, programas que son dirigidos para los municipios metropolitanos y pues a nosotros nos alcanza. ¿Y cuál es el reto precisamente de darle servicios a una población con un ritmo tan acelerado, con una tasa tan rápida de crecimiento? Pues fíjate que ahí pues tenemos que ser muy eficientes en los servicios, también pedir de alguna manera a la población que nos acompañe, que nos ayude para que podamos de alguna manera dar los servicios, no los suficientes ni los que deberían de ser, pero tratamos de eficientar el personal, hay participación, hay que trabajar tiempo extra, no podemos meter más personal porque también pues nos rebasaría en el tema de la nómina, pero tratamos de cubrir lo más que podemos. ¿Cuál es el principal reto, los principales retos para estos próximos 3 años, los que plantea resolver a la población? Pues mira, los principales retos yo creo que son los mismos en todo el estado, en todo el país: seguridad pública. En ese sentido traemos ya un proyecto de la mano del gobierno del estado de las videocámaras. Uh-huh. Que ya las pusieron en práctica en La Ribera, también ahí ya se habilitó una comandancia que teníamos con la que estaba sin uso,
por falta de recursos para poder equipar, no porque no quisiéramos, uh-huh. pero ya ahí ya se hizo la base de la Policía Metropolitana, donde eso nos va a ayudar bastante porque es San Pancho, Jesús María y Aguascalientes. Ese es el primer tema, es la seguridad pública, claro, principalmente pues el equipamiento y la capacitación necesaria a la Corporación de Seguridad Pública y seguir buscando pues recursos extraordinarios que ahora no tenemos de la Federación, por cierto, para que podamos cumplir no los estándares que se piden, pero tratar de alcanzarlos. Ese es seguridad pública. Otro tema es el agua. El agua también, pues sabemos que es un problema mundial, sí, claro. pero en ese sentido, pues nosotros tenemos 5 pozos en riesgo de colapso. Ya 2 ya se perforaron, tenemos otro ya en puerta, que es el de la Ribera, que ese se inicia en estos días, y pues seguir buscando también que la población también colabore con el pago, porque también eso también nos complica, dando oportunidad con algunos convenios, y eso es en agua potable. Una propuesta que me encanta decirla, porque ahorita hace bastante calor para educación, para los niños que van a las escuelas, tanto preescolar, primaria, secundaria, en sí para los grupos que hay aquí en el municipio. La propuesta es poner aire acondicionado en sus salones, porque he platicado con varios maestros, me dicen que después de los que están en el turno en la mañana, después de la hora del recreo, los niños están muy inquietos. Uh-huh. Imagínate el hacinamiento de 40, 35, hasta 45 niños a veces tienen en un mismo lugar. Eso propicia que el niño no ponga atención, que quiera salir. Se y pues ponen ya de se. Nervios, empiezan sí, a pelear, exacto. Pero ya estando en un confort agradable, creemos y se valora que será hasta mayor su aprovechamiento. Y pues también por este confort, claro. se va a aprovechar de doble manera. ¿Cuál sería la inversión para este? Me parece un tema muy bueno, muy ambicioso, pero que requeriría sí. dinero. Mira, calculamos que si llegamos hasta el nivel de secundaria, poniendo a todos las aulas, a todos los salones, sería una inversión de 4 millones de pesos. Que nosotros, afortunadamente, nos ha ido. ¿No? Para sí. todas las escuelas, no sé cuántas escuelas sean, pero me parece sí. una cantidad. Es nada más hasta secundaria. Uh-huh. Hasta ahí serían alrededor de 4 millones. Que por supuesto. Nosotros buscaríamos la manera de que fuera del directo porque no entra en ningún otro rubro, pero sabemos que los podemos tener porque además quiero comentarte que pues fuimos muy eficientes. Entonces lo podemos hacer, por eso me atrevo a hacer la propuesta y bueno, esa es una primera etapa. Después iríamos a los niveles de preparatoria y complementar todo lo demás. Finalmente, ¿cuánta gente vive en la Ribera? Lo oigo mucho que lo mencionan. Quizá yo alguna vez he ido, pero bueno, no como para darme cuenta de la dimensión uh-huh. de este fraccionamiento. Mira, en la Ribera, el sector que es Ribera, Puertecito de la Virgen, Monteverde y Exviñedos, Guadalupe, 22,000 habitantes. 22,000 habitantes. Sí. Es un reto. Sí, tienen, en aquel territorio tienen la misma población que tiene la cabecera municipal. Sí. ¿Y de estos cuántos van? Ustedes prestan los servicios. Bueno, me imagino que no solamente esa zona, sino de buena parte de San Pancho. Por ser conurbado, ¿cuántos les prestan ustedes los servicios? Pero van, trabajan, producen en la capital y solamente regresan a dormir. Pues es un buen porcentaje. No lo tengo claro exactamente, pero yo me atrevo a decirlo que un 60% sí es así. Sí. Sí. Pues candidata Margarita Gallegos a la presidencia municipal de San Francisco de los Romo, un mensaje final que les da a los electores. Pues decirles que vengo nuevamente a pedir la oportunidad, que estoy en toda la disposición de entregar como siempre toda mi capacidad, toda mi manera de ser, de trabajar, toda mi experiencia para que el que gane sea San Francisco de los Romo. Gracias Margarita Gallegos, suerte. Gracias Mario.